Vamos a saludar ya a uno de nuestros primeros invitados de la tarde. Él es Ignacio Albert, de Nevalgae. Muy buenas tardes, Ignacio. Tienes ahí tu micro, pues, ¿todo bien? Todo bien, Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros y a todos los demás también. Creo que de hoy vamos a poder sacar muy buenas conclusiones a lo largo de la tarde y, sobre todo, vamos a poder aprender unos de otros. Yo siempre digo que es fundamental la labor que también, bueno, desde la humildad nosotros hacemos desde Asturias Circus para compartir esos proyectos, un poco para que todos los asturianos y todos los que nos ven a través de internet puedan saber que en esta región se hacen cosas muy grandes, como la que estás haciendo tú. Socio cofundador de Nevalgae Micro Seaweeds Products, ¿verdad? Biólogo de profesión, bueno, no voy a decir los años, que no parece que suene muy bien, aunque eres muy joven, pero además estudiaste en la Universidad de Oviedo, cosa que nos gusta también resaltar de todos vosotros. Comentábamos, estudiaste biología, pero tu interés por las microalgas te lleva a fundar Nevalgae varios años después. Tenemos interés en saber qué ha pasado desde que eras ese estudiante en el campus universitario de Oviedo hasta que fundas Nevalgae. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, no solo para mí, propia persona, sino para la empresa, para Nevalgae. Bueno, y atendiendo un poco a tu pregunta, yo me formé en la Universidad de Oviedo, en la Facultad de Biología, en la especialidad ambiental, y estaba un poco enfocado hacia el mundo de la consultoría, hacer, bueno, pues todo lo que es los estudios de impacto y las evaluaciones de cómo afectan el hombre al medio, ¿no? A través de las distintas obras de tanto de edificación como obra civil, bueno, de infraestructuras, etcétera. Y me tocó acabar la carrera hacia el año 2000-2001, y entonces era un momento de expansión económica en España y había mucha obra que hacer y, por tanto, muchos estudios ambientales que llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues en esos primeros 10 años, esa década maravillosa española, pues me dediqué un poco a eso, ¿no? Y luego un poco la cierta frustración, ¿no?, con lo que yo pensaba que era después de terminar la carrera y lo que realmente luego me encontré en el mundo laboral. Pues bueno, se me presentó en el año 2012, en septiembre del 2012, una oportunidad de ayudar a unas personas que estaban llevando a cabo una iniciativa de cultivo de microalgas en Asturias y necesitaban ayuda, ¿no? Entonces, en ese momento, pues contacté con Fidel Delgado, que es el otro socio cofundador de la empresa, y vimos que realmente era una oportunidad no solo para nosotros, para desarrollarnos profesionalmente en este sector incipiente que eran las microalgas, que por aquel entonces en España no había nada, pero sí en otros países de la Unión Europea o de Oriente Medio. Y bueno, y constituimos la empresa y empezamos poco a poco pues a dar ese servicio de asistencia técnica y poco a poco a conocer más lo que nos podían ofrecer las microalgas, ¿no? Estaba todo por hacer en España. En ese momento no había empresas realmente que estuviesen funcionando en España, salvo dos, y que se dedicaban al mundo agro, ¿no?, a hacer fertilizantes a partir de microalgas. A nosotros nos parecía que las especies diferentes que había a nivel mundial se estaban enfocando hacia por otros derroteros, no solo por el tema del agro o los biocombustibles, que por aquel entonces el plan de Zapatero, si nos acordamos, pues había destinado muchos recursos económicos a desarrollar plantas para hacer biocombustibles, no sé si eran de segunda, tercera, ya no me acuerdo, generación. Y a nosotros nos parecía que podíamos hacer pues productos de alimentación humana, animal, cosmética, de alta gama, por decirlo así, y bueno, y poco a poco pues fuimos adquiriendo conocimiento y creando equipo y creando instalaciones, ¿no? Porque todo el equipamiento que se necesita para no solo para el cultivo de las microalgas, sino para los procesos de extracción y purificación de compuestos, pues son de alto coste. Bueno, resumen un poco rápido, pero es así. ¿Tuvisteis que iros fuera un poco para poder aprender
por así decirlo de alguna manera, el arte de las algas, ¿no? Hablando así un poco en plata. Sí, a ver, hubo dos eventos ahí claros, un viaje iniciático estilo Telma y Luis, de Fidel y mío en el año 2013, que fuimos a Israel. Que es un no poco sé la... si preguntar cuál era Telma y cuál era Luis. No, mejor lo dejamos ahí, y en Israel, bueno, pudimos conocer empresas del sector sin dejar que viéramos instalaciones, porque hay bastante opacidad, ¿no? Para proteger todo el conocimiento, ese know-how que se dice. Y luego pues hicimos un convenio inicial con una escuela de acuicultura de Mutricu en el País Vasco, un acuerdo con la Universidad de Oviedo, con la Facultad de Biología, a través de José Rico, que es el actual decano de la facultad, que siempre nos ha brindado apoyo y bueno, ya ha ido todo muy rodado. Y luego pues la dificultad que entraña este sector, voy a llamarlo sector, es que hay poca gente formada, ¿no? Tanto en el cultivo como en el resto de procesos. Entonces hemos tenido que ir haciendo conocimiento, ¿no? Conocimiento propio y formando a la gente. Sabemos un poco, bueno, los que algo hemos podido leer, ¿no?, del tema, que hay miles de especies de microalgas, pero que sin embargo vosotros trabajáis con un número concreto de ellas, que parece poco, pero es un mundo también, ¿no? Sí, hay, pues creo que hay descritas 30.000 especies, descritas. Eso no quiere decir que sepamos para qué sirven y todo lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, lo que más limita para el uso de las microalgas es la regulación, ¿no? Toda la normativa, que imagino que en el resto de sectores pasa lo mismo. A nivel alimentario humano, pues en Europa solo hay tres especies, ¿no?, que se pueden utilizar: espirulina, clorela y la llamada plancton, que es en realidad tetraselmis, que la ha puesto de moda el chef del mar, Ángel León. Y luego pues hay otras muchas que se utilizan, pues eso, para alimentación animal, para la cosmética, para hacer fertilizantes, pero que cada una de ellas pues te somete a varios cuellos de botella, ¿no? Que es, por un lado, el cultivo, que cada una de ellas es diferente, y por otro lado, pues esos procesos de extracción para ver con qué compuestos de interés te puedes quedar, ¿no? Entonces, bueno. Es apasionante porque vamos descubriendo cada día pues cosas nuevas, vamos patentando cosas interesantes. El otro día nos aprobaban junto con un consorcio de empresas una proteína de una especie que tiene propiedades anticancerígenas y bueno, que es interesante. Lo que pasa es que ese tipo de patentes pues conllevan estudios posteriores de ensayos clínicos de alto coste y que, claro, una startup pequeñita como la nuestra pues no se puede permitir, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Dices que es pequeña, pero tenéis unas imágenes preparadas que yo creo que demuestran un poco vuestra grandeza. Si os parece, vamos a verla.
pequeña muestra de esos laboratorios, un poco de la labor que lleváis a cabo, pero háblanos un poco de esa diversidad de productos que hacéis, que además, como se suele decir, para muestra un botón, ¿no? Sí, nada, he traído una pequeña muestra de lo que es, por ejemplo, la línea de alimentación, ¿no? Que tenemos varias marcas, entre ellas Sana. Bueno, son cremas de verduras con superalimentos, entre ellos, bueno, la espirulina, que es una microalga, hay otras macroalgas. Entonces, bueno, aquí un poco lo que intentamos hacer con esta primera línea de negocio que implantamos en el año 2016 como línea de negocio de productos como tales es, pues, ofrecer al mercado productos productos reales que se pueden ver, que no son microscópicos como las microalgas, porque en ese inicio pensábamos que teníamos un poco que mostrar el producto y que luego ya atraer el interés de otras empresas ya más hechas y más grandes que se pudiesen interesar por nuestros productos, ¿no? por los ingredientes, que son las microalgas, o por los productos finales. Este sería uno de ellos. Aquí, por ejemplo, tengo de la línea de cosmética natural con microalgas, que bueno, realmente lo que intentamos hacer en todos nuestros productos es... Ignacio, ¿me vas a disculpar un segundo? Voy a pedirle, por favor, a mis compañeros, si es posible bajar un poco la música en el plató, porque te estoy escuchando un poco de lejos. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues tanto en alimentación como en cosmética intentamos que el hilo conductor sean las microalgas, pero que sean productos veganos y ecológicos, ¿no? Alejándonos de esos productos de origen animal o los que se emplean, pues yo que sé, aditivos, conservantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son dos ejemplos de lo que hacemos, aunque hacemos también fertilizantes, hacemos productos para alimentación animal, pues aditivos para caballos, para perros. Bueno, muy variado, ¿no? Muy variado. Da gusto oírte contarlo porque está todo el rato como sonriendo, como orgulloso. Oye, de lo que hacéis. Él lo va a hacer. Sí. Nos has hablado de productos, Ignacio, pero también nos interesa saber qué proyectos de I+D+i tenéis en estos momentos en Nevalgae y hacia qué línea estáis siguiendo un poco. Bueno, pues durante estos años hemos hecho de todo, tantos proyectos locales financiados a través del Ayuntamiento de Gijón, proyectos regionales a través del IDEPA, proyectos nacionales y europeos, y ahora mismo, pues por destacar varios de los proyectos que tenemos, tenemos dos muy interesantes en la línea de alimentación humana. Que sería, uno de ellos es el Culture Meat. Bueno, es un proyecto para hacer carne de laboratorio a partir de células animales y, bueno, enriquecida con ciertos ingredientes de las microalgas para ofrecer un producto al mercado diferente, ¿no? Otro parecido, pero en la línea del pescado, es el Better Fish, bueno, que es hacer una especie de trampantojo, ¿no? Un trampantojo de una base que no es pescado, es a través de hongos y que enriquecemos también con esos ingredientes que le dan la funcionalidad que se dice en la alimentación, para hacer productos más sanos, ¿no? Por decirlo así, y ofrecerlos al mercado, intentando huir siempre de los productos de origen animal. Y luego, por comentar ya de forma breve, un proyecto que estamos acabando, un proyecto live, que se consistiría en hacer biofertilizantes con microalgas y plantas aromáticas, en los que intentamos reducir esa carga de abonos químicos que se echan al medio. Ya vemos los problemas que hay en el Mar Menor o en el subsuelo y en las aguas de interior en España, ¿no? Por el uso indiscriminado de este tipo de productos, y con este proyecto intentamos reducirlo, ¿no? Y bueno, y hacer biocidas naturales, ¿no? Que podamos cargarnos esas plagas que pueda haber de hongos o de insectos sin utilizar productos químicos, sino a través de microalgas o plantas aromáticas. Bueno. ¿Dónde tenéis vuestros centros de trabajo aquí en Asturias? Pues estamos en Gijón, lo que es la sede central está en Gijón, y luego tenemos una pequeña plantita que es una conservera que hay en Luanco, que es donde hacemos por nuestros caldos, cremas, untables. Bueno. Es quizá un buen momento además, ¿no? Porque de repente cosas de las que quizá
no sé, echando la vista atrás, una década atrás, esto de la espirulina o cosas así parecía como que no sonaban, y ahora de repente, quizá porque todos somos usando ese término inglés más healthy, ¿no?, estamos todos un poco más preocupados por nuestra alimentación, un poco también por cuidar nuestra salud. Quizá eso ha sido también bueno para vosotros, ¿no? Sí, sí, se ha notado un cambio, sobre todo desde el 2017-2018 hacia acá. Hay mucho más interés en la comida saludable. Me imagino que Carmen desde CAPSA nos lo comentará después, pero sí se ha notado un cambio en la tendencia, ¿no? Pues al principio fabricábamos esas cremas que veíamos en convencional, y ahora es todo en ecológico, ¿no? El interés por la espirulina y otras microalgas pues va a más. Cada vez hay más suplementos alimenticios, cada vez hay más productos con espirulina, por ejemplo, y bueno, ahí estamos, ¿no?, en la lucha. Tenemos la pregunta obligada de preguntarte si os costó mucho encontrar inversión para vuestra empresa, para vuestros proyectos, un poco que nos hables de esto. Bueno, a ver, ahora mismo en NeoAlgae somos 10 socios. Entraron, al principio estábamos Fidel y yo hasta el año 2018, 2019, no recuerdo bien. Y bueno, hicieron una pequeña entrada y hombre, esperamos que para crecer en los años sucesivos, aunque entraron en ese momento, pues necesitaremos, todas las empresas biotecnológicas tenemos mucha inversión y tenemos que estar constantemente reinvirtiendo, ¿no? Entonces, pues buscaremos capital, seguro. Hay que buscarlo. Bueno, estamos así lanzando las miradas hacia alguna parte. Habéis sido acreditados como PYME innovadora por el Ministerio de Economía y Competencia y habéis sido catalogados en alguna revista como héroes de la innovación. Bueno, ¿cómo sienta esto? No sé, a mí me parece eso, héroes de la innovación. Bueno, pero suena muy bien. Sí, hombre, y muy orgullosos. Lo que pasa es que bueno, intentamos hacer lo que podemos, ¿no?, con nuestras capacidades y recursos. Y hasta ahora pues hemos tenido bastante éxito a la hora de conseguir ese tipo de proyectos, ¿no?, de financiación pública, bueno, y de financiación privada, que también cuesta lo suyo. Y bueno, pues héroes, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Héroes y heroínas. Y heroínas, bueno, claro que sí. Tenemos que hacerte una última pregunta, y es un poco cuál es vuestra visión como empresa de I+D+i aquí en Asturias, así de manera genérica. ¿Cómo ves la participación pública? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo nos ves? Bueno, aquí hay representantes privados, ¿no?, de empresas como pueda ser la de NeoAlgae, y que cada uno de ellos han tenido gran éxito, ¿no?, a la hora de captar inversión en esas propuestas, ¿no? Yo creo que el ecosistema está boyante, cada vez somos más empresas biotecnológicas o empresas que hacen proyecto de ayuntamiento, que también tiene sus pequeñas convocatorias, está bien articulada. Quizás por ser un poco crítico, que siempre hay que poner un poco el punto sobre la I, en ciertos momentos hay ciertos atascos en la administración, que, bueno, que es entendible, ¿no? Sí. Y sobre todo en una época de pandemia como la que hemos atravesado, que yo creo que puedo decir ya que ya se acaba. Pero bueno, lo que son los instrumentos de convocatorias, me parece que son bastante acertados, hay de muy diverso tipo. Pero yo animo a las empresas, a las que estamos aquí, a las que están fuera, de ir también a buscar recursos y consorcios de empresas fuera, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, ya que Europa es una de las regiones del mundo que más hace, junto con Israel. Pues animo a eso, ¿no?, a salir fuera. Pues nos lo vamos a apuntar para que también todos lo sepan. Y yo me voy a quedar con una cosa que dijiste al comienzo, y es que había poca mano de obra, por así decirlo, especializada en el tema de las algas. Desde aquí, desde Asturias Circus, animamos también a todos esos biólogos que actualmente están estudiando, que están en futuro de serlo, pues que aquí abrimos también las puertas al futuro, y que él está buscando siempre gente especializada. Yo lo lanzo porque habrá mucha gente que diga, es que a mí me gusta el mundo de las algas y no sabe hacia dónde reconducirlo. Bueno, pues Ignacio, NeoAlgae, le tenemos aquí preparado para escuchar también vuestras propuestas y que podáis charlar con él sobre vuestras inquietudes. Muchísimas gracias. A vosotros. Las algas serán uno de los futuros de Asturias, esperemos. Seguro que sí.